Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Argentina? ¿Cómo llevamos esta discusión sobre la libertad y la regulación excesiva? Y les quiero hablar del Triángulo de las Bermudas de Argentina. Argentina está en el Triángulo de las Bermudas, en su propio Triángulo de las Bermudas. Entonces, imagínense por un momento un triángulo, ¿correcto? Se pueden imaginar un minuto un triángulo. Les voy a poner qué hay en los tres vértices del triángulo que nos tiene atrapado dentro de ese triángulo. Entonces, en una punta, pongan la corporación empresaria. En la otro vértice, pongan la corporación sindical. Y en el de abajo, si quieren, van a poner al gran gestor político de esas corporaciones, que es el Partido Peronista. El Partido Peronista en Argentina, el Partido Peronista en Argentina, con sus distintos nombres y sus distintas pieles, es el gestor del status quo, es el gestor de la casta, es el gestor de los intereses creados, es el Partido Conservador de Argentina. Y entonces nos tienen el Partido Peronista, la corporación sindical, nos tienen encerrados en ese Triángulo de las Bermudas, que es muy sólido y es muy rígido porque está embebido en nuestro marco legal. Nuestro marco legal instituye ese Triángulo de las Bermudas, donde estas corporaciones logran extraer recursos del resto de la sociedad, logran poner sobre la mesa esos papelitos que les generan privilegios. Los sindicatos con sus cajas, los empresarios con lo que dijo Robert, el menor índice de apertura económica de una... Dijiste Robert, el menor número de apertura económica de tus 165 países. Sus promociones, su economía cerrada, sus subsidios, sus exenciones impositivas, las cajas sindicales, todo a costa del pueblo argentino. Yo lo llamo el status quo. Javier Milei lo llama la casta, el modelo de la casta.